once I had this dream that I was standing in Osaka. There was a geisha and a refugee. Deep down in her pocket there was a tarnished silver locket, and the picture frame had always been empty. Arratsaldeon, soy Esperanza Jiménez Divasón, soy la presidenta del club de bádminton de Tafalla. Soy Asun, llevo 5 años practicando el bádminton y en un principio empezamos como un grupo de amigas, pero después nos enganchó el juego del bádminton y cada día pues va viniendo como más gente. Me llamo Carmen y llevo 2 años jugando a bádminton. Pues me gusta porque haces ejercicio. Antes también estuve jugando, pero ya ahora llevamos ya el tiempo que estamos aquí. Buenas, me llamo Ander Sánchez, tengo 12 años y vivo aquí en Tafalla. Estoy viniendo a bádminton, este es mi primer año. Me llamo Petri Lacunza y he venido aquí para moverme un poco, hacer ejercicio, porque ahora, ahora que soy más mayor me está dando por el deporte. Arratsaldeon, me llamo Pili Berrio. Y bueno, llevo 4 años aproximadamente jugando a bádminton, más o menos con las mismas amigas, y lo hacemos una o dos veces semanalmente. Yo habitualmente voy a la montaña, entonces cuando el día que no voy a la montaña, pues practico bádminton. Bueno, pues voy a contar un poco cómo ha sido la tradición y cómo se formó el bádminton en Tafalla. Hace muchísimos años que yo jugaba al bádminton cuando tenía bastantes años menos. Entonces, bueno, pues estábamos bastante gente. Esto se formó en verano y iba la cosa bastante bien, pero luego llegó el invierno y esto, por circunstancias, por lo que sea, pues se perdió. Entonces, hace como cosa de 5 años que sí decidimos que en Tafalla, pues el bádminton, hay personas que nos gustan, y que bueno, pues deseamos que esto saldría otra vez, y formamos pues unas cuantas personas más o menos, todas de mi edad, pues que el bádminton tenía que salir en Tafalla. Fuimos al ayuntamiento y en el ayuntamiento pues con Pablo Bolea, que es el coordinador de deportes, pues hablamos con él y él nos dijo pues que sí, que se podía formar el bádminton, que en su tiempo él también lo llevó cuando hace unos años se actuaba en Tafalla. Y entonces, bueno, pues decidimos unas cuantas personas ya con edad, bueno, que una manera de pasar el rato y de divertirnos y nos gusta, pues que sería bueno que esto saldría. Entonces formamos pues la federación y la junta, en el que en este caso yo soy la presidenta, tenemos las vocales y bueno, pues ahí estamos, que llevamos como cosa de 5 años que estamos ya federadas y bueno, pues que es un deporte que nos gusta. Y lo que sí yo puedo decir en nombre mío es que a mí me gustaría que Tafalla siguiera el bádminton y que vendría juventud, que es lo que a nosotros nos gusta. Y sí que puedo decir pues que bueno, ya este año sí que han venido bastantes jóvenes que en este momento no están jugando, pero sí que están ya dentro del club de bádminton. Yo lo que quiero es dar paso a que venga la juventud pues coja mi puesto, porque claro, yo ya tengo una cierta edad que sí que puedo venir a jugar, pero lo que me gustaría era pues que la gente joven entraría y sería la presidenta otra persona, y bueno, pues que podría colaborar como colaboro yo, que tampoco es gran cosa, y bueno, pues hacer del bádminton un deporte que en Tafalla sé que gusta, pero hay mucha gente que le da o bien apuro o le da de vergüenza, y bueno, pues es un deporte como cualquier otro y a mí me gustaría que la gente acudiera. Yo creo que es un deporte que está un poco como, pues no es como puede ser cualquier otro deporte, no está tan metido, pero yo creo que lo mismo que el pádel ha cogido ahora mucho auge porque va la gente, pues aquí pues viene a ser un poco lo mismo, es algo que te guste. Yo jugábamos hace muchos tiempos en el gimnasio y era algo que me gustaba, y entonces cuando me dijeron que estaban aquí, pues me vine también. Entonces es, vaya, no sé, es buscar algo, una forma de hacer deporte distinta. Pero si estoy yo con esta edad, creo que se puede hacer, yo creo que sí.
me gusta. O sea que empecé por... Pero es que ahora tengo afición, porque se hace... Me acuerdo, pues eso, pues que también se hace ejercicio. El bádminton me gusta porque es un deporte que va con raquetas y a mí me gustan mucho los juegos con raquetas. Que siempre he probado, he estado jugando a pádel, a tenis y a frontenis y me encantan mucho las cosas con raquetas. Y no es la primera vez que juego a bádminton, es mi primer año aquí, pero no es la primera vez que he jugado porque yo me compré hace bastante una red y una raqueta y pelotas de bádminton y estuve jugando con mi familia, que también le gusta. Y también los olímpicos me ayudaron a buscar este juego, este deporte. En principio me aporta salud, es decir, mantener mi forma física, que es una cosa importante. Y luego, bueno, personalmente no me hacía mucha gracia hacer gimnasia y entonces con el juego de bádminton me lo paso mejor. Es un deporte bastante completo, haces mucha pierna, mucho brazo y luego tienes que, bueno, que ser hábil a la hora de colocar la pelota, ¿no? Porque si no, te ganan todas. Una comisión del ayuntamiento, Pili Berrio, que viene también, pues dijo, ahora voy al bádminton. Y digo, oye, con lo que a mí me gustaba en tiempos que no sabíamos jugar. Y me dice, pues apúntate, y me vine, y aquí estoy, a ver lo que salgo, porque yo, por ejemplo, que dicen faltas, a escuchar, bueno, yo de eso no sé. Yo les digo a mí, dejarme que mantenga la pelota en el aire, y vale, lo demás ya le aprenderé, las faltas y todas esas cosas. Y bueno, y me lo paso bien, llevo dos miércoles y hoy que he venido a ver, otra vez. Yo creo que te motiva pues porque tenemos un punto muy bueno de estar todas muy unidas y a la vez pues bueno, pues te sirve para despejar la mente, para el cuerpo, porque mueves todo, entonces es como un deporte como muy completo, lo veo yo así, vaya. Hoy estamos pues alrededor de unas 14 personas, que no es que seamos muchas, pero bueno, empezamos con 4, ya hemos subido a 14, que para mí es muy importante que la gente, bueno, pues sepa. Entonces, bueno, pues esas personas que han entrado ahora, que son jóvenes, sí que nos han comentado que, bueno, pues que van a decir a los amigos, a conocidos, para que entren en este club de bádminton. El ambiente que tenemos es muy bueno, te pide salir de casa, a la vez haces ejercicio, mueves todo el cuerpo, brazos, piernas. Entonces, es un poco eso, por amistad y... Porque además somos de edad, lo que pides es que entre gente más joven, que pueda promoverlo más. Aquí estamos, pues eso, pues un poco, casi es tercera edad. Es una manera de decir, oye, hago deporte porque se suda, si la gente quiere sudar, haces deporte y por supuesto que mueves todos los huesos de tu cuerpo. Este es un deporte que estamos de todas las edades, que pueden venir toda la gente que quiera de todas las edades, comprendidas desde los 4 años hasta los 63, que en este momento tengo yo, que ya digo que hay gente mayor que yo. Las habilidades, yo pienso que cada uno tiene una habilidad, entonces es todo el comenzar, porque hay gente que hemos empezado como el bádminton y nos parece que no podríamos ser o no seríamos capaces de hacerlo y lo hacemos. Y por supuesto que la juventud lo coge todo al vuelo. Entonces sí que podrían hacerlo perfectamente porque vamos, tenemos personas que han estado con un partido y con dos y bueno, cogen el manojo de la juventud pues como nosotras que llevamos pues 4 o 5 años. Entonces, o bien por la deportividad que tienen ellos y bueno, pues que es un deporte que es muy bonito y por supuesto que es deportivo. Bueno, no tenemos mucho gran nivel de bádminton, hay otras en Tafalla que tienen más nivel que nosotras, que bueno, que alguna vez suelen aparecer, pero poco. Pero bueno, nosotros un poquito de técnica ya hemos ido cogiendo y lo suficiente como para picarnos entre nosotras mismas, a ver quién hace los tantos de una forma u otra, o bueno, cómo lo hacemos. Bien, yo creo que tenemos un pequeño nivel. A mí me dicen que soy bueno, que casi nadie me puede ganar y siempre dicen que quieren estar conmigo jugando. Y, aunque también les he aconsejado a algunos amigos que vinieran y han venido algún día, pero no mucho. El ambiente es majo,
Luego estamos muy bien acompañadas porque siempre hemos compartido la cancha con los chavales que van a la pelota, con lo cual incluso con la gente que viene al rocódromo por ser viernes a la tarde o muchos días, bueno, hoy es viernes en concreto. Y el ambiente entre nosotras es muy majo. De hecho, somos las primeras que empezamos, todavía continuamos. Poco a poco se nos está incorporando gente nueva. Este año hay por lo menos 3 o 4 personas que se han incorporado como nuevas. Y bueno, yo animo a todas las personas que vengan y a las mujeres en especial, de verdad, no sé. Es un bonito juego. Es un deporte muy interesante. Si lo tuyo es correr, te pueden hacer correr de un lado para otro y te lo pasas muy bien.